¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos todos a un video más de Code Mobile para este canal. Como ya lo vieron en el título, el día de hoy por fin les traigo el video sobre mi HUD, sobre mis sensibilidades o todas las configuraciones que utilizo para poder jugar a Call of Duty Mobile, ya que este era uno de los videos que más me estaban solicitando en el canal. Así que espero que les guste, espero que lo disfruten y sin nada más por agregar, iniciamos de lleno con el contenido para hoy. Para iniciar, como siempre, voy a hacer uso del modo entrenamiento para explicarles de una mejor manera cada una de estas configuraciones, así que estando acá voy a ir a configuración, luego a configuración personalizada para poder ver cada uno de los botones o el HUD en sí. Y ya estando acá van a observar cada uno de los botones que tengo disponibles o la manera en que los tengo ordenados para poder jugar a 5 dedos. Quizá ahorita lo vean un poco complicado, pero no se preocupen porque ahorita mismo les explico rápidamente cómo es de que tengo distribuido cada uno de estos botones en la pantalla. Pero de forma breve voy a dividir esta pantalla en 4 secciones o en 4 cuadrantes. Este será el primer cuadrante, este será el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y por último el cuarto cuadrante. En el primer cuadrante encontramos el botón de disparo, también el botón de saltar y por último el botón de recarga. En el segundo cuadrante encontramos el botón de agacharse o deslizarse, el botón de apuntar y por último, pero no menos importante, acá también encontramos lo que es el botón de las granadas. Hay también algo que tenemos acá, es el botón o el operador, pero creo que eso no es tan relevante. Continuamos y en el tercer cuadrante encontramos el botón de joystick de movimiento y también el botón del drop shot. Es muy importante tener en cuenta este botón, ya que en lo personal yo hago este movimiento con lo que es el pulgar izquierdo. Y por último tenemos el cuarto cuadrante, que este lo tengo un poco más limpio porque simplemente me sirve para apuntar. Eso sí, tengo algunos botones metidos acá que no son tan relevantes, como por ejemplo el menú de las rachas o los botones para poder cambiar de arma, pero como se los menciono no son tan importantes y por esas razones de que no me voy a enfocar tanto en estas opciones. Pero acá tenemos los 4 cuadrantes y para que ustedes vean cómo es de que utilizo cada uno de estos botones o este HUD, pues ahora les mostraré cada una de estas opciones ya dentro del terreno de juego. Y ahora sí, ya estando acá van a poder observar cómo es de que presiono o cómo es de que hago los movimientos con este HUD a 5 dedos, pero como se los mencioné, en el primer cuadrante tengo lo que es el botón de disparar, que este lo hago con el dedo de en medio de la mano izquierda. De igual manera acá tengo lo que es el botón de saltar y también lo que es el botón de recargar. Estos dos botones los presiono con lo que es el dedo índice de la mano izquierda. Cabe resaltar que yo disparo desde cadera, no utilizo el botón de apuntar y disparar al mismo tiempo, todo lo hago manualmente, entonces es importante dejar claro eso. En el segundo cuadrante tengo lo que es el botón de apuntado, que este movimiento lo hago con el dedo índice de la mano derecha, y de igual manera tengo lo que es el botón de agacharse o desplazarse. En el tercer cuadrante, como se los mencioné, solo lo tengo para el joystick de movimiento y para el botón del drop shot. Entonces tengan en cuenta eso, ya que muchas personas me preguntaban cómo es de que realizaba este movimiento, pero así lo realizo simplemente con presionar ese botón con el pulgar de la mano izquierda. Y por último, en el cuarto cuadrante, como se los mencioné hace un momento, no tengo casi nada. Simplemente tengo los botones de cambiar de arma y también los botones del menú de las rachas, pero esos no son botones tan importantes, por lo tanto creo que no nos puede afectar mucho al momento de apuntar y ubicar a nuestros enemigos. Así que, gente, este sería el HUD, estas serían todas las configuraciones de los botones para poder jugar a 5 dedos, y ahora, para no atrasarnos, vamos a ir rapidito a cada una de esas opciones que tengo activadas o desactivadas, a mis sensibilidades, etcétera. Vamos a configuración, vamos a básico y acá van a observar cada una de las opciones que tengo activadas. Juego sin la ayuda al apuntar, quizá por eso a veces la manqueo un poco. Con la carrera rápida de cuerpo a tierra activada, con el botón de fuego rápido fijo, etcétera, etcétera, etcétera. Y van a ver todas las opciones que tengo activadas o desactivadas.
Vamos a bajar un poco y con lo que es la sección de apuntar, juego con la opción de mira híbrida. Es un poco complicado jugar con esta opción, pero ya me voy acostumbrando, ya le agarré un poco el rollo. Y ustedes van a poder observar cómo es de que tengo las demás configuraciones. Creo que hasta acá. Por ahora juego sin el giroscopio, porque si ya se dieron cuenta, juego con una base para el teléfono. Entonces al inicio me acostumbré demasiado con el giroscopio y me costó acostumbrarme a jugar con el teléfono fijo, pero creo que esto me da un poco más de comodidad al momento de jugar. Vamos a pasar ahora con el menú de las sensibilidades. Quiero aclarar de que actualmente juego con la velocidad fija, antes jugaba con la aceleración de velocidad, pero prefería aumentarle o subirle a mis sensibilidades y dejar la opción de velocidad fija. En la sección de selector de sensibilidad juego con la opción cambiar al abrir anuncios y pasamos con las sensibilidades más importantes que hay en el juego, el cual es la sensibilidad de cámara y la sensibilidad de disparo. Pero ustedes están observando cómo es de que las tengo. En lo personal creo que las tengo un poco altas, porque como se los mencioné, regresé a la opción de velocidad fija. Entonces por eso creo que las tengo un poco altas, no sé, digan ustedes, pero en sí estos son los valores que tengo configurado en cada una de estas opciones. Con relación al giroscopio, antes lo tenía demasiado alto y después se las fui bajando poco a poco y ahora ya no utilizo el giroscopio. Quizá traiga un video hablando de este tema, pero por ahora ya no lo estoy utilizando. Y pues creo que esto sería todo, gente, así que estas serían mis sensibilidades, mi HUD a 5 dedos y todas las configuraciones que utilizo para poder jugar a Call of Duty móvil. Ya que algunas personas me preguntaban cómo era de que jugaba, por qué no se veía en la pantalla los botones, por qué no aparecía el botón de disparo, si es de que jugaba con algún pad, con algún control, etcétera. Entonces ya vieron que juego sin ningún accesorio, juego a 5 dedos y creo que ya era necesario traerles este video. Ya lo que queda ahora es adaptarse o poner en práctica cada una de estas configuraciones al momento de jugar. Al inicio cuesta un poco, porque si uno no se adapta o no está acostumbrado a jugar a muchos dedos, pues se dificulta demasiado. Pero después de un buen rato jugando, después de un buen tiempo con estas configuraciones, creo que ya me adapté, ya estoy como que al nivel normal que tenía. Entonces ya ahora ya no me cuesta tanto. Y acá en pantalla les dejaré tal vez no un gameplay porque se alargará más el video, pero sí les dejaré algunas jugadas mostrando mis manos para que ustedes vean cómo es de que juego, vean cómo es de que utilizo cada uno de estos botones o cómo es de que me desempeño al momento de jugar en una partida de Call of Duty móvil con cada una de estas opciones. Y bueno, familia, esto sería todo sobre este video, esto sería todo por hoy. Creo que abarqué la mayoría de configuraciones o prácticamente todo lo que utilizo para jugar. Espero que este video les pueda gustar, pero sobre todo espero que les pueda ser de mucha utilidad. Si sí, como siempre, les agradecería muchísimo su buen like, su comentario o suscribirse a este canal si es de que no lo han hecho, para seguir disfrutando de todo este contenido. Así que sin más por agregar, yo me despido de ustedes, saludos y nos vemos hasta la próxima. Chau chau.